Pues quiero comenzar dando la bienvenida a todos los asistentes, en primer lugar a, a los historiadores de acreditada relevancia investigadora que se van a hacer cargo de las ponencias del Congreso, también a los investigadores eh, que han presentado aportaciones muy interesantes derivadas de su actividad eh, investigadora en forma de 18 comunicaciones eh, y de los, sobre los más variados temas en torno a la guerra civil. Y, en tercer lugar, al resto de congresistas que eh, han tenido bien acompañarnos en el Congreso y que van a aportar también eh, tanto sus conocimientos en los coloquios y las sesiones, como también su aprovechamiento con el planteamiento del Congreso. Eh, quiero agradecer también a las entidades que han colaborado en este Congreso Internacional. En primer lugar, al Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de San Pablo CEU, al Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales a la Asociación Grupo de Estudios del Frente de Madrid, a la Asociación Española de Historia Militar y al Grupo de Investigación de Historia Contemporánea de la Universidad. Este Congreso tiene lugar en el marco de eh, la celebración de nuestro 25 aniversario como universidad, en el marco ampliado porque ya... Eh, eh, Nacimos en el 93, la celebración la hemos hecho del 18 al 19 y lo estamos estirando un poco, pero también eh, coincide con el octogésimo aniversario del final de la Guerra Civil. Y ambas fechas creo que nos daban un buen marco, eh, ocasión temporal para la organización de este Congreso, pero el verdadero marco creo que lo da eh, el hecho de ser universidad, creo que en el marco universitario. Es donde, con rigor científico, eh, se puede reunir a un importante grupo de estudiosos del más alto nivel para exponer el resultado de su trabajo de investigador y para someterlo al análisis del resto de la comunidad científica, y eso es lo que pretendemos con este Congreso. No deja de ser un desafío eh, abordar un tema tan delicado, tan doloroso y tan significativo de nuestra historia reciente, y durante tres días, esto es lo que vamos a intentar, se van a poner sobre la mesa con toda libertad, con el máximo rigor y con el contraste de perspectivas diversas, que es propio de la actividad científica, los aspectos más relevantes de aquel conflicto que, como digo, tanto ha marcado la historia reciente de España. Hasta el viernes se va a analizar y a debatir sobre aspectos esenciales como las causas o razones de la guerra, la violencia política y la represión, los católicos y la guerra civil, el panorama internacional en relación con el conflicto, el análisis militar de la guerra, la guerra en el medio rural, los exilios de la guerra o la aportación actual de los archivos en la investigación de esos años. Nuestra Universidad Francisco Vitoria les quiere acoger a todos eh, esto, durante estos tres días con todo afecto y con el deseo de que sea una estancia muy provechosa humana y científicamente. Y cuando regresen a sus universidades o centros de investigación, se lleven un buen recuerdo de esta universidad joven, pero comprometida con mejorar la sociedad, proponiendo, como reza nuestro documento misión y nuestro lema, vencer el mal con el bien, el mal de la ignorancia con el bien de la ciencia, el mal del materialismo egoísta con el bien del humanismo cristiano, el mal de la indiferencia con el bien de la búsqueda de la verdad. Muchas gracias y bienvenidos.